El Pacto Educativo Global significa para nuestra universidad poner al servicio de, sea la comunidad universitaria, pero de todas las instituciones de educación de nuestra provincia, un lugar para formación, para diálogo y encuentro, para que juntos podamos conocer el pacto y vivir el Pacto Educativo Global. A los jóvenes, para que sepan que la Iglesia los quiere y que si lanza esto no es por un proyecto así de corte político, de ninguna manera, sino que surge ante la constatación de una realidad de deterioro de la educación, no solamente en nuestro país. Es un problema que por lo menos Occidente lo asume y lo asume con preocupación, ¿no? Ya el Papa Benedicto hablaba de emergencia educativa y el Papa Francisco, digamos así, apuesta más y habla de una catástrofe educativa. Entonces, frente a eso, llama a todos los responsables, la familia, el Estado, los educadores de cualquier nivel, para que asumamos una educación que ponga en el centro la persona humana y la persona humana relacionándose con los demás, privilegiando a la mujer, a los niños, a los jóvenes y a las familias, ¿no? Tenemos muchos desafíos en la educación, especialmente el escucharnos, el mirar la realidad y también juntos poder encarar las diversas problemáticas. El primer gran desafío es escuchar, pero escuchar juntos. Y nuestra universidad quiere dar un aporte importantísimo con este micrositio porque brinda elementos para poder compartir experiencias, para poder compartir formación y sobre todo poder compartir la vida real frente a las problemáticas que hoy constantemente están cambiando. La universidad ha hecho suyas las grandes propuestas del Papa. El marco de la Laudato Si, que es un marco que nos invita a mirar el todo de la creación o la creación como un todo y a reconocer las interdependencias, ¿no? Y concretamente en nuestro planeta, la interdependencia de la geografía, del clima, del uso o abuso de la tierra, de la explotación y cómo eso afecta a toda la humanidad, en particular a los más pobres, que terminan siendo las víctimas del descarte y de la destrucción, ¿no? El Pacto Educativo Global es una invitación a no a mirarnos a nosotros mismos solamente, sino mirar al otro. Y la expresión de mirar al otro significa poner a la persona en el centro. Para eso hay que apreciar la diferencia. La diferencia no es una amenaza, es una oportunidad para ver la riqueza del otro, para estar cercanos, acompañar a todos, especialmente con mucho cuidado a los que están en situaciones de vulnerabilidad, y es un acto de valentía. Poner a la persona en el centro es reconocer que todo pasa por el respeto a la dignidad del otro y desde allí podemos construir verdaderamente una alianza educativa. Para todos los estudiantes, nuestros estudiantes, para todos los docentes, para toda la comunidad universitaria, tenemos la oportunidad hermosa de trabajar juntos frente a tantas fracturas, frente a tantas heridas, el poder mirar juntos el horizonte y trabajar en red, trabajar interconectados. Cuando estamos unidos es un signo de esperanza, es un signo de fe. Es una oportunidad para trabajar unidos y la unidad nos llevará seguramente a buen término. Nosotros queremos comprometer a todos, las personas de buena voluntad, a que asumamos la carga de nuestros jóvenes haciéndonos solidarios.